La muerte sonríe y brilla con reflejos de cobre en la bahía Eite, una playa que representa la última pieza en una cadena de contaminación que se origina en las alturas de Moquegua y Tacna. Estos lobos marinos son el vestigio más evidente de los pasivos ambientales generados por la minera Sauder Perú en más de 50 años de operación. Todo inicia en las nacientes de las cuencas moqueguanas y tacneñas. La transnacional se asentó en Tacna en 1954, con su mina tajo abierto Toquepala. Para sus operaciones necesitaba una gran cantidad de agua limpia, por lo que el Estado le dio licencia para extraer agua de fuentes subterráneas y superficiales en las nacientes de Moquegua y Tacna. De llegar a Titijones, se puede observar la laguna de Suches, otra fuente de la cual la minera lleva agua a sus proyectos de Toquepala y Cuajone. El nivel del agua ha disminuido, si bien no es muy evidente, es porque esta laguna se ha convertido en artificial. La minera extrae agua de pozos cercanos y las vierte en la laguna de Suches, para que ésta mantenga su volumen. La minera se encarga de que pocos vean sus impactos, poniendo tranqueras por los caminos. Ellos consiguen licencia de agua para llevarse hasta 1950 litros por segundo. Y ellos tienen incluso perforado más de 12 pozos, donde tienen ya licencia también para llevarse 1440 litros por segundo agua del subsuelo, que no pagan un solo centavo por la sustracción del agua, porque la ley también les permite y les facilita a la empresa minera, ¿no? Y 510 litros por segundo tiene aguas superficiales y 310 litros por segundo tiene de Titijones, que está en el lado Moquegua, y el agua lleva desde Tacna hasta el centro cuprífero, que es Cuajone, que está en Moquegua. Entonces, para nosotros ha sido un problema gravísimo por la extracción de estos recursos hídricos. Nuestros recursos hídricos en la cuenca Locumba, que está en la provincia de Candarave y la provincia de Jorge Basadre, hemos tenido una merma más del 50%. Y si nosotros vemos, en el año 2002 recién hemos conseguido una licencia por 2.346 litros por segundo de la microcuenca del río Callazas. Y en la actualidad, hace una semana hicimos un aforamiento, tenemos 1.200 litros por segundo. ¿Por qué? Porque por los efectos que ha causado la Sauder Perú en la provincia de Candarave, especialmente por la perforación de pozos en cabecera de cuenca que hizo al costado de la laguna Suches, Titijones, Guaitiri y Quebrada Honda, donde depositan los relaves. Menos agua y menos bofedales significa menos pasto para el ganado, que tiene que conformarse con comer más tierra que forraje. Como consecuencia, el ganado disminuye y los pastores, habitantes de estas zonas, migran a las ciudades. Los pasivos ambientales que ha dejado en Candarave es enorme, y nosotros estamos exigiendo ahora que Sauder Perú nos compense para resarcir los problemas que ha dejado en la parte alta. Y esa compensación o indemnización que debería ser, que queremos nosotros para la provincia de Candarave, y de esa manera en parte podríamos solucionar el problema. De lo contrario, vamos a continuar con estos problemas.
Siempre les hemos dicho que no va a haber compensación por parte de Sauder, y si hay algunas gentes que quieran compensación, pues lo pueden solicitar por la vía legal, ¿no? Vamos a seguir en hilo durante, pues no sé, la mina de Cuajone y la de Toquepala andan alrededor de 50 años más, entonces pues lo que alcancemos a hacer en 50 años. La minería no parece justa, de eso están seguros los pobladores de Torata Alta. Este es un poblado que se ubica a escasos metros por debajo de Villa Cuajone. ¿Se apoya de alguna manera? Casi no, acá no se lo ve. Y no nos hace nada, ¿sabes? ¿Qué apoyo nos da? Nosotros ya estamos luchando más de 4 años para la carretera, falta esta carretera, y nada. Sauder nos dice que tenemos que tener proyectos productivos y siempre le hemos pedido apoyo, pero nunca nos da. Es igual que el municipio. A nosotros que trabajamos acá, los que vivimos, nunca nos da trabajo. Si la minera, usted hubiera visto cómo está en el río, todo el desmonte está en el río. Nosotros para tomar el agua miel estamos una semana sin agua potable. La minera no es siquiera de veneno. Por ejemplo, nosotros hace años que hemos pedido río tecnificado y hasta la fecha no tenemos nada. La mayor gente acá, tenemos problemas, ¿no? Porque nuestros padres, los mayores que han vivido, han muerto por enfermedades. Todo por las enfermedades que produce la empresa Sauder. Generalmente hay algunas personas que están inválidas. Y no tenemos ni siquiera, nos brinda apoyo el Sauder, ¿no? Con el hospital, siquiera, nada.